presidente de la Federación de Maestros, Edwin Morales, para darnos detalles precisamente de ese recurso y qué es lo que están persiguiendo. Buenos días, gracias por estar aquí, Edwin. Buenos días a ti y a todos los que nos sintonizan y feliz Navidad. Estamos hablando de que acudieron al Tribunal de Apelaciones para decir que se revise una orden administrativa, ¿no? Un estatuto administrativo. Pues mira, básicamente, como bien lo plantea, nosotros en el día de ayer acudimos al Tribunal Apelativo, básicamente con el reclamo de miles de maestros que están solicitando nuevas elecciones sindicales en el Magisterio, ¿verdad? En el Departamento de Educación. Más de 9.000 maestros solicitamos, ¿verdad?, que se dieran elecciones. La comisión reconoce que cumplimos con los criterios para que se celebren esas elecciones, no obstante buscan aplicarnos una ley retroactiva, que es la ley número 9, que se aprobó con el impulso precisamente de la Asociación de Maestros para extender la vigencia de los convenios colectivos en las cláusulas no económicas y con el rabo, que es que evitar que se celebren elecciones en dichas unidades apropiadas o en los talleres de trabajo. Esto para nosotros obviamente violenta, ¿verdad?, esa voluntad expresa que hay de miles de maestros de que se celebren elecciones. Nos tratan de aplicar una ley de forma retroactiva y en tercer lugar es inconstitucional porque busca la manera de minar y menoscabar el derecho a la libertad de asociación que debemos defender aquí y preservar en todos los espacios organizados y inorganizados en el país. ¿Hace cuánto no se celebran unas elecciones? Mira, desde hace más de 5 años, pero ciertamente hay que aclarar que este reclamo de elecciones sindicales viene producto de un rechazo del magisterio a lo que han sido las prácticas de la Asociación de Maestros de siempre estar aliándose a los patronos y aliándose a la Junta de Control Fiscal, particularmente con este asunto de las pensiones. Es un rechazo, ¿verdad?, a los estilos que se han venido dando últimamente, y entonces pues más de la mitad de los maestros se han desafiliado de esa organización. Entonces yo creo que es un principio democrático que debe regir en todos los espacios, ¿verdad?, en el seno de la sociedad puertorriqueña, que la gente esté en los lugares que quiere estar, y en este caso en el magisterio, pues que se dé la oportunidad de decidir democráticamente quién los representa o no ante la gerencia del Departamento de Educación. Es por eso que nosotros acudimos ayer y esperamos, ¿verdad?, que se defienda ese derecho primero a que el magisterio pueda seleccionar un verdadero representante, lo segundo, que se defienda ese derecho constitucional y que el magisterio salga fortalecido de este proceso. ¿La Asociación de Maestros es hoy día todavía el representante exclusivo de los maestros? Bueno, prácticamente en términos de ley sí lo es, pero en términos de lo que pasa realmente en las escuelas, pues han brillado por su ausencia, y lo vimos en el último referéndum que hicieron, que con todo hecho para que ellos ganaran, pues el magisterio rechazó esta propuesta que entregaba las pensiones y aumentaba la edad de jubilación. Esto es solamente una de las manifestaciones de ese rechazo, y por eso es que hay una voluntad de un sector importante del magisterio que está diciendo ya, es hora de que se abran nuevas elecciones sindicales y que nosotros podamos elegir quién mejor representa nuestros intereses, y por lo menos en el caso de la federación estamos cumpliendo con ese deber. Han recibido y han obtenido sobre 9.000 firmas. ¿De cuántos maestros estamos hablando? Estamos hablando de más de 20.000 maestros, del 22.000, 23.000. Es prácticamente la mitad. Sí, pero y hay que tomar en cuenta que esto se hizo en plena pandemia. Okay, o sea, que se hizo un escenario no significativo. Si no hubiese pandemia, hubiésemos recogido muchísimos más. Pero la realidad es que hay que abrir el espacio. Esperamos que se escuchen estos reclamos en el tribunal. Nosotros vamos a seguir llevando nuestros reclamos por unas elecciones justas en el magisterio y que se elija un verdadero representante exclusivo que verdaderamente luche y no se entregue ante patronos y gobiernos de turno. ¿Y esto los beneficiaría tanto ustedes, pero hay otras organizaciones? Hay otras organizaciones, sí. O sea, ¿también participarían? Va a participar aquellos que reunieron los requisitos según la ley 45. Esas demás organizaciones son organizaciones fraternas. Seguramente estaremos juntos en este proceso para fortalecer lo que son las demandas del magisterio. Y entonces, ¿qué es lo que ustedes buscan concretamente si ganan este proceso y estas elecciones? Que se abran el proceso eleccionario y poder negociar un verdadero convenio colectivo con el magisterio. Ya en los últimos años que ha estado la asociación, lo que han habido muchas promesas incumplidas, se prometieron aumentos salariales que no se dieron, se prometieron licencias que no se otorgaron a los maestros y otra serie de condiciones que más allá de los eslóganes que hicieron para poder ser electos, ¿verdad?, un proceso que estuvo amañado, pues no se dieron. Entonces obviamente el magisterio
se ha dado cuenta de eso y por eso es que lo está reclamando. Nosotros planteamos una forma diferente de hacer las cosas y se supone que pues que la constitución de este país cree los mecanismos para que los distintos sectores, ¿verdad?, puedan hacer valer sus derechos, en este caso lo que es la libertad de asociación, que para nosotros es un asunto fundamental. Que la libertad, sin embargo, no necesariamente se ha perdido porque ustedes continúan teniendo afiliados pese a que la asociación ha sido representante exclusivo cuando ustedes lo descalificaron hace ya muchos años por bajo el amparo de la ley 45 y las manifestaciones y huelgas que hicieron. Claro, sin duda, pues nosotros tenemos ese derecho y actualmente con el caso del Supremo que se llama Janus versus Axme, se permite a toda aquella persona que se pueda desafiliar si entiende, pero para efectos de negociación colectiva, que es lo que estamos hablando, es importante que se abra ese camino y que pues no se nos aplique una ley de manera retroactiva, porque pues cumplimos con el requisito. Así que nada, vamos para adelante con la elección, al magisterio a seguir llevando este reclamo, hace falta que se dé este cambio y estamos seguros, con fe, que lo vamos a lograr. Gracias, Morales, por haber estado aquí. Tenemos pendiente a la decisión del tribunal. Cómo no, gracias. Hace buen día. Seguimos.